Hola y bienvenidos a un video más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les quiero compartir un ejemplo sobre cómo utilizar los grupos de cálculos para aprovechar múltiples relaciones en el modelo de datos. Ciertamente Power BI solamente acepta una sola relación activa, sin embargo podemos activar más de una relación en demanda utilizando la función useRelationship, que es lo que haremos ahora. Bien, veamos el ejemplo que tenemos a resolver. Bien, en mi modelo de datos tengo en mi tabla de hechos dos columnas de fechas. La primera es Order Day, que es la columna en la cual se ordenó mi pedido. Y luego tengo Delivery Day. Delivery Day tiene almacenado la fecha en la cual se entregó mi producto. Ok, entonces podría ver las ventas generadas y luego las ventas entregadas. Esto puede variar también aplicando algunas otras medidas, pero prácticamente tengo activa lo que es Order Day, que es la relación principal. Luego tengo de manera inactiva Delivery Day. Ok, bien, tengo aquí un ejemplo donde cuento con la marca de mis productos, las ventas, cantidad y costo. Estas tres medidas son las tres medidas bases. Luego tengo ventas entregadas, cantidad entregada y costo entregado, que es una variación de las primeras tres medidas. Ok, entonces en la tabla de hechos he creado varias medidas. En este caso tengo seis medidas. Y si empiezo a agregar medidas de inteligencia de tiempo, se van a incrementar de manera exponencial. Ok, entonces lo que quiero evitar es este resultado. Lo que necesitamos es tener algo que nos permita seleccionar. Quiero ver las ventas, la cantidad y el costo, y luego quiero ver las ventas entregadas, cantidad entregada y costo entregado. Esto es un buen ejemplo para poder aprovechar los grupos de cálculos. Así que veamos cómo resolver este ejemplo. Lo que haremos es ir a herramientas externas y vamos a abrir lo que es el editor tabular para poder crear un grupo de cálculo que me contenga solamente dos elementos: las ventas actuales o las ventas y luego las ventas entregadas. Ok, para aprovechar estas relaciones que se encuentran en el modelo de datos. Bien, entonces vamos a esperar a que abra el editor tabular y lo tenemos por aquí. Ok, vamos a ir a la opción de tablas y vamos a dar en clic derecho y voy a crear un nuevo grupo de cálculo. El grupo de cálculo se va a llamar fechas a utilizar. Bien, en el primer elemento de cálculo voy a poner, quiero que el primer elemento de cálculo seleccione las ventas actuales. Ok, perdón, la medida que se encuentre actualmente activa en el contexto de filtro. Ok, entonces le voy a poner como nombre ventas y va a hacer referencia a la función selected measure. Ok, voy a dar en aceptar y luego voy a crear un segundo elemento de cálculo. Este segundo elemento de cálculo se va a llamar ventas entregadas, en este caso, por ejemplo. Puedes adaptarlo de acuerdo a los requisitos de tu modelo de datos. Ventas entregadas. Y aquí lo que voy a hacer es aprovechar la relación que se encuentra de manera inactiva. Exactamente lo que tenemos en las medidas anteriores, las que son variaciones. Simplemente voy a reemplazar las medidas bases por selected measure. Ok, bien, entonces inicio escribiendo la función calculate, abro paréntesis, selected measure, y voy a hacer referencia, voy a modificar el filtrado con la función use relationship. Ok, primer argumento de use in relationship me pide la tabla de ventas, delivery day, delivery day. Ok, y que conecte a la relación que se encuentra en activa day
Day, day. Ok. Cierro paréntesis y voy a comprobar también esta medida. Ok, excelente. Ahora simplemente voy a guardar los cambios. Doy en guardar. Y se acaba de agregar el elemento de cálculo a Power BI. Voy a dar aquí en la opción de actualizar y me va a aparecer como una nueva tabla del modelo de datos, pero no es una tabla, es simplemente los elementos de cálculos del grupo de cálculo que se acaba de agregar a Power BI. Ok, le voy a dar en actualizar. A ver, por aquí esperamos. Fechas a utilizar. Y ahora lo que voy a hacer es ver las ventas de manera diferente. Ok, tengo por aquí product name, product brand, perdón. A ver, por aquí producto, tengo lo que son ventas, cantidad, costo. Ok, voy a modificar un poco la cuadrícula. Y voy a agregar el grupo de cálculo que acabo de crear para poder filtrar. Ok, agrego el nombre. Y la diferencia va a ser que, a ver, por aquí, lo quiero como filtro. Voy a agregar un filtro adicional por año para ser un poco más específico. Ok. Quiero ver, por ejemplo, las ventas por el año 2009. Y aquí, por ejemplo, si selecciono las ventas, ventas me va a hacer referencia a las medidas que se encuentran actualmente en el contexto de filtro. Entonces, no veré ningún efecto, porque en realidad estoy haciendo referencia a las medidas que se encuentran. Ok, pero si hago referencia a ventas entregadas, ventas entregadas tiene una modificación, ya que está utilizando una relación que se encuentra inactiva. Entonces, esto puede ser muy útil, especialmente si empezamos a crear muchas medidas, como lo que son inteligencia de tiempo, más medidas bases. Ok, ya que en este caso no estamos creando tantas medidas, simplemente estamos tomando las tres medidas bases y con el grupo de cálculo estamos evitando crear las otras tres medidas que creamos en el primer ejemplo. Ok, espero que este video te pueda servir y nos vemos en la próxima. Chao.